lo que trata de explicar aquí es la geometría del universo, ¿no? Y la repetición de los patrones. Por ejemplo, ciertamente en una galaxia hay 100.000 millones de estrellas, pero una galaxia como Andrómeda, que es nuestra vecina, la nuestra, y la M33 que él menciona allí, es la galaxia del Triángulo, se llama. Está rodeada de un enjambre de como panales de abeja que rodean la galaxia y dan vueltas a su alrededor, que se formaron probablemente alrededor al mismo tiempo que la galaxia madre, y cada una contiene como 1 millón de estrellas más. O sea que la galaxia tiene enjambres. Enjambres, y cada uno tiene 1 millón de estrellas. Y estas cosas dan vueltas alrededor del núcleo. Y allí se van evolucionando también estrellas. Por ejemplo, estos yo les llamo cúmulos globulares, porque son, como usted vio, una geometría esférica. Y son estrellas muy concentradas en el centro y se esparcen un poquito más hacia afuera. Entonces, no importa dónde uno mire, hay estrellas y estrellas y más estrellas. Y con ello, Arena en la playa del mar. planetas y más planetas. Eso es lo que quería decirle. Sí. Todo esto que plantea la astronomía es un ejercicio para la mente, ¿no? Para abrir nuestros horizontes. Porque si nos limitamos a la Tierra, pues vivimos como unas hormiguitas pegadas en el quehacer de cada día, sin levantar de vez en cuando la mirada hacia arriba, para abrir nuestro ser, pues, hacia eso que nos parece infinito y eterno, ¿no? Entonces yo considero que la astronomía necesita acercarse más al ser humano, no limitarse a medir en años, en kilómetros, en fin, sino ver qué es lo que palpita en una galaxia, en un enjambre, en una estrella, su esencia, su ser, su mente. Porque indudablemente que la estrella no es un robot, no es un autómata, se mueve inteligentemente, tiene su propia vida, igual que los planetas también no son piedras, objetos inertes, ¿no? Puesto que se mueven, producen vida, irradian energía y reciben energía. Entonces son entidades vivas. No debemos pensar que la vida tiene que ser igual que en la Tierra, ¿no? En Marte, en Júpiter, en Plutón hay vida adaptada a las características de cada planeta, ¿no? De cada astro.